Hello guys. Hello, hello, buenas noches. Can you hear me? Yes. ¿Se me escucha? Yes. Okay. Genial. Ahora me Zoom lo Los que volvió a hacer. estamos por Así me di grandes cuenta que la sacó. Sí, y no me vuelve a conectar audio. Así sí, es que me va así. a tocar estar doble otra vez. Y Bueno. justamente hoy, Miss. Sí, justamente hoy. Y ya llevaba rato de estar ahí, pero no sé si son las actualizaciones o Zoom no nos quiere. I don't know. Pero Blue ajá. Moon. Blue Moon, todavía está haciendo efecto. All right. Okay, guys, so here we go. Let me share with you. I have a question for you today. Pero antes que empecemos, ¿cómo se sienten ya? ¿Sintieron las 20 clases? No, ha pasado el No, tiempo rápido. solamente sentí las dos primeras de ahí. Okay, es lo que se acostumbraba, ¿verdad? Sí. Por la desvelada, me imagino. Más que todo por los horarios de trabajo. Ajá. Sí, me imagino que. Bueno, eso es lo principal para todos, creería yo. Pero lo bueno es que aquí estamos, ¿verdad? Así es que, okay, vamos a iniciar. ¿Y ahora va a Ahí. ser más larga la clase, Miss? No, va a ser tal cual como hemos hecho siempre, solo que estaba leyendo de una encuesta. Exacto, ajá, que nos Ajá, mandaron ahí también. me imagino, porque realmente de manera personal no me dieron indicaciones, pero según lo que leí, lo vamos a hacer en clase. Entonces, me imagino que el video que está ahí lo vamos a poner. Voy a esperar que se conecte la mayoría. Yo creería que a las 9 ya estarían todos por acá para que lo podamos hacer todos juntos. Okay. Así es Ah, que, solo, sí, ajá, mejor. espero yo que estés todos a las 9. Así la hacemos o no sé, la verdad, si nos van a notificar, voy a tener que estar pendiente por acá. Y de ahí con lo de las clases, fíjense que según entendí, según la información que me han dado, nos van a notificar mañana, mañana o estos días cómo funcionaría para continuar. Pero Nos según lo van a que dar entiendo, no, vacaciones. ajá, van a haber días de vacación. Ajá, creo yo que sí, No pero lo había vamos a pensado esperar. de la forma. No lo había visto así. No. Okay. Pero tenemos que estar pendientes de WhatsApp. Ahí nos van a notificar cuándo sería. Sí, no creo que sigamos mañana, pero igual hay que estar pendiente, ¿verdad? Para ver cómo va a funcionar. Así es que, sí, Y con dime. respecto a Miss, para saber si cumplimos con el 80%, y eso lo digo porque como he estado de oyente, me parece, no sé si 3 o 4 sesiones. En este caso, creería que ellos les van a notificar de manera personal. Porque como la aplicación, bueno, además que se monitorean las clases, tiene que ver con que usted esté con cámara encendida, que participe en la clase, que esté haciendo las tareas, porque como también está todo lo de la plataforma, entonces creería que van a tomar en cuenta todas esas cosas para continuar. Así sería. Pero ahí ellos les van a notificar. Ajá. Yo puedo ver ahorita, por ejemplo, el progreso que tenemos en el sentido de la todo lo que tiene que ver con la Plataforma. asistencia, ajá, en la clase, pero ahí no me mide, por ejemplo, si tenía la cámara encendida, ajá. Entonces, ya eso ellos lo van a se lo van a comunicar a ustedes. Así va a funcionar, porque como todas esas cosas son detalles que verifica INSAFOR. Entonces, por eso si se fijan también, no terminamos justito a la hora, sino que tenemos que esperar unos minutitos porque cuando nos vamos a los breakout rooms, a la hora que se convierte el video, no sé si ya han visto los videos de la clase, de una vez aparece así como, está así y después aparece el otro. Entonces, todos esos minutos mientras carga, mientras llegamos hasta los rooms. Eso se descuenta del tiempo al final, por eso tenemos que estar por lo menos 5 minutos después. Así funciona, ajá, por cuestiones de control de tiempo. Así que, ajá, dudas que estamos aclarando el último día de clase, ¿verdad?
Okay, bueno, ¿Y a dónde vamos a vamos a ir iniciar en lo que nosotros de, vienen los demás. cómo se llama? Ajá, Ah, de ¿cómo es eso? despedida. De despedida, correcto. Tenemos que reunirnos, pero está bien interesante. Creo que hay de todos lados. Hay de todos lados, vean, porque usted es de San Miguel, ¿verdad? Correcto. Ajá, Creo que imagínense. solo Tatiana y yo somos de acá, de todo el grupo. Ajá. De ahí no sé quién estará más lejos, creo que ustedes. Los demás cerca de San Salvador, creo yo. Creo que Creo. Alberto, Ah, sí, pero él está que te cerca. salate, creo. Ajá, cerca de aquí, de mi lugar también. Aquí en Ah, Chalán. okay. Ajá. Qué Igual genial. nos queda como ir a San Salvador, así que de punta a punta en Chalán. Pero con Alberto no hay problema porque le gusta andar al volante. Ah, ya se salió. El viaje, vea. Sí. Está bien. Okay, guys, ya vamos a seguir ahí nos vamos a poner de acuerdo para la despedida. Pero mientras tanto, vamos a iniciar. Okay, guys, so here we go. I have a question for you today. So my question is, describe your ideal birthday party. Your idea, o sea, la fiesta de cumpleaños ideal para usted, la soñada, right? So you can explain by saying, my ideal birthday party is, y me cuenta cuál es su ideal birthday party, all right? So we start with a volunteer. Do I have a volunteer? Dennis. Y Dennis así como, no, no me ve a mí, right? Voluntario Dennis. dedocráticamente. Ajá. An obligated volunteer. So, Dennis, what is your ideal birthday party? Su cumpleaños ideal, su fiesta de cumpleaños ideal. Que no me gustan las fiestas. No me vaya a decir que no tiene ninguna. Come on, Dennis. No tiene miedo, no tiene artista favorito. No. Dios mío. Él es así, tal ¿Cómo es cual. eso posible, Denis? No es de esta tierra, Denis. Denis, pero díganos, ¿cuál sería la fiesta ideal? Puede decir en su casa, o no, descansando. En mi casa descansando, pues. Okay. All right. Okay, Denis, thank you. And now, do I have another volunteer? Me. Your ideal. All right, Cristian. My ideal birthday party is share time with all my friends, my family, feel me good, relax it. Okay. ¿Y dónde? ¿En qué lugar? In a place. In the beach. In the beach. All right, awesome. Okay, Es now que a what mi about familia le you? gusta mucho la playa. Ah, ya. Yeah. ¿Y la tienen cerca o está lejos de donde viven? So-so. So-so. Ah, okay. Porque aquí nos queda a nosotros bien lejos. Tenemos que viajar como 4 horas para llegar a la playa. No, So. aquí lo más quizás 25. 25 Desde minutos. donde yo soy, sí, desde donde yo Really? soy. I Ah, am qué genial. of the city. Okay. Ajá. All right. Pero está cerca entonces. So. Yes. Okay, cool. And now, what about you, Reina? Your ideal birthday party. My either birthday party is relax, así, relax. Eso How is sería lo relax? ideal, sí, eso Solo sería lo está ideal. relajada. Sí, Okay. con tenis. How is relax, Reina? In a place, in an specific place, en algún No. lugar le gustaría relajarse. No, solo O así, en general. relax. Sí. Ah, okay. All right. Pero si piensa en un lugar, ¿qué lugar pensaría? ¿Su casa? ¿En la playa? ¿En la montaña? En la montaña. Okay. All right, good. And now, here we go. What about you? Let me see here. Gloria. A Gloria la escuché, pero no la veo. What's happening? Estaba Oh, yeah. comiendo. Ah, you're eating. Buen provecho. Gracias.
All right. My ideal birthday party is in my house. Por decir algo, ¿no? All Porque tal vez otro lado. Ah, All right, okay, good. And now, what about you, Ignacio? Your ideal birthday party? my ideal birthday is the beach. The beach The too? beach All too. right, good. And now, what about you? Let me check here. René, are you here? René? Yes? René, are you here? Juan Sí, José. aquí estoy. All right. And what is your ideal birthday party? Bueno, ir a un concierto de Taylor Swift. Oh, awesome. Oh, my goodness. All right, interesting. Me lleva. Una idea interesante para el birthday. All right, good. Thank you for sharing. De And despedida now, que íbamos a ir ahí. that's super cheap, right? Bien barato nos saldría. All right. Okay, now let me check who else is here. Emma Oyente. Ah, come on. Juan José Oyente, ¿por qué nos abandonan, Gary? Please stay here. All right, good. So thank you guys for sharing. And now here we go. Let me share with you. Don't forget los requerimientos. And also we have the class agenda, the last class. So we have here, there is, there are, and also adjectives to describe workplace. All right. And now we have to check the attendance. So here we go. Let me share with you. We have here. All right. Alma Griselda Valladares, Cristian Mateo Cruz, Present. Denis Alexis Nolasco, Present. Edith Lisbeth Rogel, Enzo Antonio Martínez, Fátima Tatiana Romero, Gloria Concepción Morales, Present. Hugo Roberto Ortiz. Hugo, I saw Hugo. It's not here. All right. Juan Alberto Clavel, Juan José Hernández, Carla Guadalupe Moreno, Carla Janet Portillo, María Emma Gálvez, Present. Marlene, all right, Marlene Abigail Dimas, Moisés Enrique Salazar, Óscar Ignacio Cornejo, Present. Priscila Ivette García, Reina Margarita Cortés, Present. René Eliseo Cortés, Present. y William Eduardo Guzmán. All right, so now here we go. Let me go back here again. One second. All right. Okay, so we are going to have a review, guys. So here we go. Let me share with you. All right. René, ¿de qué país es? ¿Quién? ¿Mí? Yes. Ah, ¿del Salvador? Guay. Es que mencionó que la playa estaba a 4 horas. Ah, no, pero es que soy de Chalate, that's why. Y Oh. ahora ya puedo decir que soy de Chalate Sur, you know? Porque antes era como Chalate y la gente piensa lo helado allá en La Palma, ¿no? Pero yo estoy del otro lado, Chalate Sur. Estamos cerca de Cabañas. Del chelate Ah, entonces caliente. para ahí es súper caliente, ajá. Entonces a veces estamos, vemos la, hacemos chiste la comparativa de San Miguel y estamos todavía a veces un grado más en acá en Chalate de cabecera que en San Miguel, entonces es como y la gente, ah, qué galán vivís en Chalate de fresquito, right? Pero no, aquí no es Yo fresquito. pensé lo mismo. Ajá, entonces nos queda bien lejos por eso. Ah, okay. A 4 horas porque tenemos que ir toda la troncal y después pasar San Salvador y hasta llegar a la playa.
Como 4 horas más o menos. Por eso. Ajá. Pero no soy de Salvador, pero de una Hay que esquinita. le dé raya a Alberto. Ajá, nos tiene que Sí, dar raya Alberto se Alberto. tiene que traer la t-shirt. Sí, pero miren que se ha desaparecido, ya lo vamos a llamar otra vez. Sí, porque había entrado y ya se salió. Sí, me imagino que ha de ir manejando, quizás por eso. Pero, all right. Okay, guys, let me share with you here. And we have, okay, the review about the simple present. Okay, so now we have here the first one. What is this? Read? Read? A book. Read a book. A book. So we have read a book. And then we have this one. What is the Run. action? Está corriendo. Run, right? Run. Okay. Now the next one. What is the action? Toco un instrumento. Music, music. Músico. Music, what? Music. But what is the action? No sé cómo se dice músico. Play the guitar. Play the guitar. Play We can say musician, pero la acción, ¿cuál es la acción? Play, right? Play, play the guitar. Play the Okay. Guitar. Tocando la guitarra. Exactly. And now the next one. Clean. Take se está a bath. Bañando. Take a bath. Okay. Take a bath. Take a shower. All right. Bath. Good. And now the next one. Hablando English. Big Spanish. Speak. Spanish, English, no, Spanish. Speak Spanish, porque dice hola, right? Okay. Que now se the next define. One. Now the next ordenando one. Una pizza. In English. Eat. Order pizza. Food or order pizza. A pizza. All right, let's check. Order. Order. Order a pizza. Okay, good. Now ah, the next ordenando. One. This one. What is the action? Comprando medicina. In English? Yes. Buy the medicine. Buy medicine. Okay. In this sell case, medicine. Sell medicine. Is the other action, right? Sell medicine. Venderla y luego buy medicine. Comprarla, right? Sell, vender, buy, comprar. All right. Here we go. The next one. Halloween. Okay, Halloween. Halloween and what else? Y mire que nos combina con el vestuario. Yeah, right. Tú eres la diabla. Okay, so Halloween. La diabla. Halloween. ¿Qué otra cosa podría ser? Party. ¿Y qué se ponen en Halloween? Disfraces. No recuerdo so in English, costumes. All right, Fasto. Let's check. Es que tenía esa, pero la confundí con cast costumers, como con clientes. It's similar. All right. So dress up Halloween. For Halloween. Dress up significa Halloween. Disfrazarse. Disfrazarse. Dress up. Dress up for Halloween. Okay. The next one. Es usted, teacher. It's me. Okay. But the action. What is the action? Is writing. Write. Okay. Write. Okay. Writing. Okay. And also we can like say. Es la acción, right? Write. También, en este caso, take an exam. What is the meaning in Spanish? Está calificado el examen. Mensaje subliminal. Hoy tenemos examen. Take an exam. But we're going to do it in the class, so don't worry. Okay, so take an exam. Tomar un examen. Exactly. Now the next one. This one. Oh. Y difícil. Can't walk. Another one.
A special person. Okay. What else? Buscando sinónimos porque no sé cómo se dice la propia palabra. All right, let's check. Use a wheelchair. Usar, that is the action. Silla de ruedas. A wheelchair. Silla de ruedas, right? Wheelchair. Si lo traducimos tal cual, diría algo así como silla con ruedas. So use a wheel. Wheel es llanta o rueda. And then chair. All right, good. Now the next one. Yo. Sleeping in class. Sleeping class, yo, dijo Gloria. Okay, what else? ¿Qué más puede ser? The action. Another action. Uno está durmiendo y otro pone, dos ponen atención. All right, morning. Let's check. Okay, you did good. Sleeping class. Sleeping class. Okay, good. Now, here we go. The next one. The action. Read a book. Okay. And also we can say, because she's happy, enjoy reading. Que disfruta el estar leyendo. La lectura. Right? Exactly. Now, let's go. This one. Sit in the sofa. Okay, sit. On the sofa. All right, good. Sit on the sofa. Now, the next one. The action. What? Searching information. For information. Okay. And also we can use browse. It's a synonym. We can say search or browse. Navegar, browse through the internet, right? Okay, good. And now let me go here. All right. So the first one, sit. What is sit? The two. What's the action? Number two, right? Okay. And then browse. Number one. Okay, the one with the Google screen. And the last one, play? Esa. La última. Okay, the girl in the swim, right? Okay, now this one, do push-ups. Two. Number two. Okay. Wash. First. Okay. And the last one? Smile. Okay. Pero que ese es smile. Smile. Sit on the sofa. Five. Okay. Cinco, five. Number five. Wash the dishes. Two. Number Wash two. Wash the dishes. Two. Okay. Play on a swing. Three. The swing, un columpio, right? And then browse the internet. Two. And then do push-ups again. Five. Push-ups. Smile. Five. Five. All right. Okay, now this one, is it browse, sit, or play the image? Sit. Okay, sit, right? Now, we have to choose. She on the sofa. And we have here a no. So we have she doesn't sit on the sofa. Or she doesn't sit on the sofa. Doesn't the first one sit. Or the second one? She doesn't number one sit or number on the two? Sofa. Number two? One. Number one. Or two. One, two. Number one. Doesn't. Why number one? ¿Por qué la número uno? Está en tercera persona y ella no está en No. This is the two.
What happened? Porque ya el auxiliar tiene el cambio. Ya el verbo tiene su forma base. ¿Y qué pasa aquí en el verb, en number one? It's in plural. In this case, I have us. It's in the present. So, she doesn't speak, right? Okay, good. Now this one. Play, browse, or sit? Browse. Now, she, and we have a yes, she browses or she browse the internet? Browse number two? Okay, and the others? The number one. Why? Browses. Why? The number one. No es plural. What happened here? She? What happened with she? She is a third person. And what happened in a third person? In the simple present. ¿Qué dice la regla para el third person? Us o I, us. Dependiendo de la regla. Brush, one. En presente se le agrega la S. Okay. All right, let's check. Okay, so she browses the internet. Okay, good. And now, this one. Play, sit, or wash? Wash. Right. And now, she washes the dishes. Washes. Because of the rule, the third person. Okay, good. Washes, right? And now this one. Wash, play, or do? What is the action? Do. Play. Play, do. Play. Okay, what was the action? ¿Se acuerdan? La acabamos de ver. ¿Cuál era la acción? Push up. Do. Do push. Do push-ups, exactly. So, do, right? Okay, now, we have here a no. In this case, we have she doesn't do or she doesn't does push-ups. Doesn't do. Okay, and the others, what do you think? Doesn't do. Do o das. Bueno, esas se toman como varias acciones de eso, o solo una. In this case, porque do ahí es como verbo. Es el verbo que se eligió para la acción. Do push-ups es hacer. Do hacer los push-ups, right? So, entonces, in this case, según la regla del negativo, ¿cuál debe de ser? She doesn't do or she doesn't does. Doesn't do. Why? Why do and not does? Wow. Porque do es el verbo. No se ocupa como auxiliar. No sería push-ups, sino que sería the push-ups. Además que el auxiliar de do ya lleva el cambio. Okay. Ignacio, ¿qué estaba diciendo también? Que no era push-ups, sino que llevaba el do. No, pero sí lo lleva. Do push-ups, hacer las push-ups. En este caso, ¿por qué? Porque en el negative, we have here the auxiliary, right? Entonces, como hay auxiliary, what happens to the verb? Si hay un auxiliary, it cannot change. No podemos tener just y does. So be careful, okay? Now, let's go. She doesn't do push-ups. All right, good. And now this one. Smile, wash, or play? Smile, right? And now we have a yes. So she smile or she smiles? She smiles. And the compliment? We don't have a compliment.
So she smile or she smiles? She smiles. Smiles. Ajá, because is that? Tercera persona. All right. Good. And now play, watch, or smile. Play. 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 Right? And now we have a negative. Oh my. So we have here a no. Now she on a swing. She doesn't play on a swing, or she doesn't play on a swing. She doesn't play. She doesn't wow. play. Wow. Play. First one. No. Play. She doesn't play. Play, right? Okay. Why? Because play, we cannot change it. Yes. Good. Awesome. So now here we go. Let me share here with you. Let me have it here. Okay. So now we have to, let me. Okay. We are going to work in teams and we are going to complete this. Let me share. All right. This information about your classmates. All right. So now, what are we going to do? In this case, vamos a llenar esta ficha about the information of your classmates. Okay. So, for example, you're going to ask the name. Y usted va a escribir aquí el nombre de su compañero. Luego, le va a preguntar, what is your main phone of the office? Y aquí usted va a escribir el número de teléfono de la oficina. Then you're going to write the workplace, donde trabaja. You're going to write the workplace. And then the job position. Uh-huh. What is that job position? El, uh-huh, el puesto de trabajo. So job position. And then you're going to write the department. ¿En qué departamento está esa? Job position. Sí, aplica, right? And then we're going to write the address of the workplace. Uh-huh. The address. And then we have here the ID. So in this case, only this, I believe. All right? So now, in the case of the ID, porque sé que es algo like super personal, right? You can write another number. Pueden dar otro número. It doesn't matter. It's just to, this information is just for us to share. All right? Why? Porque aquí van todas las cosas que ya aprendimos, right? Los números. Vamos a hablar sobre las, maybe the alphabet, right? So that's why we are going to do it like that. Okay? So now, let me send you to the breakout rooms. So we can start. Y así usted va a llenar la ficha con la información de el compañero que está en el breakout room. All right. Let me check here. Okay, so we can be 5 rooms. Okay. Let me check. Give me 1 second. All right. So let's go. Ya se las mando al chat de WhatsApp. Hola Gloria. Hola. Tú no estás de oyente, ¿verdad? No. No. Ok. ¿Cuál es tu nombre? Quiero ver. Marlene. Abigail. Sí. Abigail. Estoy llenando ya. Ok. Solo quiero buscarla. Yo soy Gloria de Cruz. Gloria de Cruz. Uh-huh. Siguiente.
Sí, está bien, ¿no? Sí. Ok, solo están YouTube. Okay. Vamos a ver. Vamos a empezar, Ignacio. Ok. Emma Galvez, le doy mis datos. ¿Cómo hacemos? Yes. Sí, ok. Sí. Emma Galvez. Uy, a ver. Ahorita le digo. Es May Office, dice, ¿verdad? Office, May as phone. Y eso office. Es como donde trabajo, el nombre, el lugar. Vamos a ver. Quiero ver. Office, oficina. El número de teléfono de la teléfono. De la oficina. Ajá. Uh-huh. 5 es 2523-2105 el teléfono. Okay. Y workplace. Es Gema Logistic. Quiero ver. Workplace. Creo que es. Uy. Sí, lugar de trabajo es Workplace, ¿verdad? Sí. Ok. Ahí está. Ok. De ahí, job position, accounting. Accounting, contador. Sí. Department San Salvador. No, es Department de the World. No tengo departamento. Ah, bueno, pero podríamos sí. Poner administration. Sería, ajá. En este caso, sería lo que le dijo accounting, sería el department. Ajá, que sería contabilidad. Y la profesión sería, o la posición sería accountant. What? Accountant. Ajá, contador, ya. Sí, escríbamelo, no lo he escuchado antes. Accountant. Ok. Let me check. Accountant. Ah, okay. Accountant. Esa es la profesión. Esa sería su profesión, ¿no? Okay. Sería contador. Y para decir Department contabilidad. Accounting. Ajá. Accounting. Okay. Listo. Entonces, siguiente address. En inglés, ¿verdad? Yes, in English. Dios santo. Sería, se la voy a escribir entonces. You can use the dictionary. Sí. Street. Ahorita. Ah.
Center. Center Professional Buenos Aires. Okay. Number 6. El ID. Número 6. Ahí dijo la teacher que es lo podemos inventar. 01. 82. 72. 79. Guión 2. Vaya, 01-72-72-79-2. Bien, okay. Correcto, así es. Okay, entonces, a saber okay. Si ya terminaría. No, tenemos 7 minutos todavía. Puedo, bueno, si gusta, deme sus datos. Espéreme, vamos a, lo voy a anotar en mi chat para... Okay. No creo que pueda participar, pero lo voy a anotar acá. Voy a conectar porque voy en el Uber y aquí pues la gente pone fluir. Vamos a ver, espérenme. Veamos. Ok, empecemos. Me dice nombre. Reina Cortés. Reina Cortés. Luego dice, uy, espérenme que no me puedo meter al otro. Soy del celular, okay. Sería. ¿Cuál era la otra pregunta? El Reina, número de teléfono. Ah, ok. Regáleme el número. 22. 2274. ¿Sí? 4084. 2274. 4084. Y de ahí sería lugar de trabajo, ¿verdad? Yes. Okay. Workplace. Ok. Workplace. Regáleme, ¿cómo se llama ahí? Dental Estética. Aesthetic Dental. Aesthetic. Aesthetics. Aesthetics Dental. Dental. Ok. Luego sería la dirección, ¿verdad? No, dice how... Ah, su cargo. Ajá. Ajá. ¿Cuál es su cargo? Assistant Dental. Assistant Dental. Dental. Ok. Sí, igual. Y lo otro sería el... ¿qué sería? Pregunta, department. Ah, department. Ok. Uh-huh. Regálenme. Ahí no tengo. Department. Uh-huh. Es mil uso. Mil usos. Mil usos. Multifuncional. ¿Qué le ponemos? ¿Qué le ponemos? Administrativo también. Administration. 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 Ok. Uh-huh. Te dice address. Address. Ok. Uh-huh. Y address. Regáleme. Avenue Bernal, ok. 2 segunda planta. Avenue Bernal. Second plan. Sería Avenida Bernal y Plaza Bernal. Second plan. Y Plaza Bernal. Yes. Ok. Número. Segundo. Nivel. Second. Así sería, second. Quiero ver. Segundo. No,
Sí, ¿verdad? Second, ¿verdad? Second, sí. Segundo nivel. Este me gusta. Uh-huh. Second nivel, o no sé cómo lo voy a pronunciar, ¿verdad? Pero es segundo este nivel. Ajá. Puede decir level. Ahí se lo voy a poner en el chat. Level. Level, level, level. Ah, second level. Level. Second level. O level 2. O level 2. Ah, ok. ¿Ah? Level 2. Number... Gracias, teacher. Teacher, estoy okay. Fuera del país, por eso estoy de oyente, pero sí estoy poniendo atención. All right, no worry. Okay. Pero sí va a estar para poder hacer la evaluación, ¿ya? Sí, sí, me voy a conectar. Solo que le digo yo a Reina que se va a escuchar ruido porque ando fuera. Ah, ¿vean? No worry. Pero sí, por eso me conecté. Ayer ya no me logré conectar porque justo en la noche venía aterrizando y ya no pude hacer, ya no me logré conectar. Sí, me imagino. No, no hay problema. A sí. Las 9 esperaría que podamos hacer la evaluación. Sí. Ok. Para que esté ahí pendiente. Sí, no me voy a desconectar. Está bien, gracias. Thank you. Gracias. Ok, no, Reina sería level 2, ¿verdad? Sí, level 2. Ok. No. Aquí es el infierno del tráfico. Esta parte del ID no la entendí. Es que ella dijo que era como lo del DUI, pero como es algo personal, no se iba a colocar, sino que lo dejáramos hasta el address. El trabajo. No, ¿perdón? No sería en base al área de trabajo, sino que es no, creería que no, creería que no, por eso no lo okay. Dijo que no lo llenáramos. Entonces, ¿cuál se va a inventar? Lo vamos ahí. A le voy a de, ¿cómo es? Leer su información. Okay. Sería name Oscar Ignacio Cornejo. Office, Mayphone, 7634-7477. Workplace, Sky Call Center. Job position, Costume Service. Department, Collection Department. Bueno, solo Collection porque ya mencionamos antes el departamento. Okay. Address, Santa Elena, San Salvador. Ok. Solo el ID faltaría. Ah, pero ese dijo la Miss que no. Ah, ok. Ese se lo pueden inventar. You can invent. Ah, y por allá anda la Miss. No la habíamos visto. Andaba escondiendo. No, es que ando doble. That's why. Tengo que, primero me muevo yo, después tengo que mover a la otra. Porque okay. Si no, no me escuchan. Ok, entonces vamos a ponerle inventado. Ok, dictamen. Del 1 al 9. Ajá, you can invent. No, es del 1 al 8, ¿Cómo? Ah, del 1 al 8. Ok. Ajá, porque yo le puse desde 0, así que llego hasta el número 8 para que me salgan los 9 números. Ok. Hello guys, are you ready? Yes. ¿Ya terminaron? Hello. Yes. Hello. Ready? Yes. Awesome. You see? Super rápido. All right, good. Let's go then. Here we go. Hello, now I have the microphone. All right, so now, here we go. Who wants to be my first couple volunteer? Me? La primera pareja que quiera compartir. Awesome, thank you, Ignacio. Let's go.
Okay, comienzo yo, usted o yo, Cristian. ¿Cuál es usted? Okay, name. Solo que la imagen. Teacher, ¿sería intercalado pregunta por pregunta o todas? No, de una vez. Una y una. If you want, okay. Háganlo así, uno dice una parte y el otro la otra. Okay, entonces comienza usted, Cristian. Okay, name Oscar Ignacio Cornejo. Name Cristian Mateo Cruz. Office main phone 763-4-7-4-7-7. Office main phone 7807-6126. Workplace Sky Call Center. In workplace Hospital San Gabriel. Job position costume service. Job position purchase manager. Department collection. Department general management. Address Santa Elena, San Salvador. Address San Miguel, San Miguel. ID 876-543-2100. ID 0 1 2 3 4 5 6 7 8. All right. Awesome. Casi no se nota que es inventado, right? Okay, good. Thank you guys. And now my next couple volunteer. Who wants to be the next? Dennis and René. Are you ready? Sí. Awesome. Let's go. Oh, yes. Okay. Espérame. Te busco la imagen. Okay. Name, René Cortés. Name, Dennis Nolasco. Office main phone 2-5-2-3-2-1-0-0. Office my phone is 6-1-6-1-6-2-0-0. Workplace, Gema Logistics. Workplace, Teleport. Job position, accountant. Your position is technician in telecommunication. Department, accounting. My department is installation. Dice address street Maquiliswat Avenue 4 of May Professional Center Maquiliswat Local 6. My address, the workplace is Colony Miral Valle, department in San Salvador. ID 123. ID 004571. All right, good.
Thank you guys for sharing. And now, here we go. My next couple volunteering, Marlene and Gloria. Let's go. Name Gloria de Cruz. Estoy callando a mi perrito que no me deja. Name Marlene Abigail. Cállate. Main phone office is 78 54 71 31. Office name play, form workplace dentist. Workplace customer service. Job position doctor. Job position. No sé cómo se dice mesera, me dijo, pero no. Waitress. Waitress. Department, I don't know. Nosotros pusimos departamento de San Salvador porque no tenemos departamento. Okay, all right. Your address, Avenida Bernal, Plaza Bernal, local 17, Colonia Miramonte. Address, Boulevard del Hipódromo, Colonia San Benito, y no tiene número. All right. How do you say, for example, mencionó local, right? Okay, we can say like, only the number maybe? Uh-huh. Or we can call it like, let me look for that. How do we say that? Let me look for that because I know that it's not like local. El problema es que si decimos local, eso significa como como decir es de la, how can I say it, como decir usted de la localidad, ajá, como del lugar, right, no el espacio, ajá. ¿De qué otra manera le podemos decir que no sea local en español? ¿En español? From, no, okay. Como apartamento, tal vez. Ajá, porque el local del negocio. Sorry, no, I don't know. Okay, maybe we can call it like this, you see. We can call it like, let me share with you in the chat. Local business, huh? Number, and then you can say the number. Más specific. Local business. Uh-huh, because if you say local, like, es como local, que es del lugar. Uh-huh, no, el espacio, yes. Local. All right. Gracias. Okay, good. Thank you guys for sharing. And now, my last one, but not least. Reina, so let's go, Reina. Hello, hello. Hello. Con Emma. Okay. Con Emma. All right. Vaya. So, creo que Emma no va a poder participar, pero hágale un teso. Vaya. Ney Emma Galvez. Office May iPhone. Is 25 23 21 05. Workplace Emma Logistic. I position is manager. Department administration. Address is Maquilisqua District Avenue 4 de Mayo,
Centro Profesional Buenos Aires. El ID es 01A272792, que dash creo que es guión, dash. Fisher. Ajá, dash, yes. Dash, dash, guión. Yes. All right, guión, good. Guión, too. Okay, good. Only don't forget, in the case of this one, el cero, como lo decimos in English? Zero. Zero. Don't forget. Zero. Right? Zero. La Z es como el sonido de la abejita, like that. So you zero. Say zero. Zero. Good. And you know what? Solo un little detail, guys, de las presentaciones. En el caso cuando hablamos de avenue, de street, va a ser tal cual como lo mencionó Reina. Decíamos, Macclesfield Street, 4th Avenue. Ah, entonces vamos a decir primero cuál avenida es, el número, por ejemplo, el número y después avenue. All right? Igual la calle, ¿cómo se llama la calle? Después street. Por ejemplo, an example, de un nombre de una calle. I don't know. Me quedé en blanco. Ajá, the name of a street. For example, English street, la calle inglés, right? So like that. Primero el nombre y luego street, all right? Good. Thank you. So now, here we go. Let me, guys, continue with this. So today we have to do the evaluation, right? Vamos a, yo creería que estamos la mayoría, right now. So, ¿todos recibieron el correo con los accesos y todo? Yes. Yes. ¿Todos revisaron ya su correo? Yes, no. WhatsApp, en WhatsApp, Tayo. Ah, ¿en WhatsApp? Uh-huh. Okay. Sí, WhatsApp. Ok, pero el correo no lo han visto. Es que les iban a mandar uno por correo. Pero déjenme ver. Ok. Give me one second. A ver. Ah, ya, yeah, pero es la misma. Ok. Ajá, sí, lo mismo que les enviaron por correo es lo que está en WhatsApp. Solo WhatsApp, cayó teacher. Sí, solo WhatsApp. ¿Really? Yes. Really? No, no. ¿No el correo? No. No. WhatsApp. Okay. All right. Let me share then. Okay, vamos a, antes que otra cosa suceda, porque aquí se está cayendo el cielo, you know. Está lloviendo horrible. So now, let me share with you the link. Okay. Primero vamos a ver. Voy a probar que todos puedan acceder. Esto es lo primero. Les voy a mandar, bueno, no, ahí tienen el link en WhatsApp. Ya lo pero pudieron. Es un link de YouTube, creo. Uh-huh, el yes. Primero. Ah, yes, pero ok, don't worry, ahorita se los reenvío. Este que está ahorita, el que les acabo de reenviar, tiene que aparecerles así. Ahorita se los comparto. Tiene que aparecerles así. Donde dice encuesta de satisfacción inglés. ¿Ya? Lo abrimos ya. Ajá, ábranlo solo para corroborar que sí lo pueden abrir. Yes. 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 Okay. ¿Alguien ha tenido problemas? ¿Todos ya están ahí? Solo para verificar. Sí. Ya abrió. Okay. So now, vamos a ver el video de YouTube para ver las indicaciones. Solo me confirman si lo pueden escuchar, guys. No, no, what's happening. ¿Lo pueden escuchar? No. ¿El video? No, teacher, no. No, no, no. No sé qué está pasando. Tal vez por lo del audio, permítanme. Quiero
¿Me escucha? Yes. Yes, teacher. Como inglés corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar lenguas de ese tipo. Ya tiene audio, teacher. No. Soy de celular. Otra vez. Yo no escucho doble. Okay. Les voy a poner este video y luego empezamos. Okay, hay que ponerle copia. Como inglés corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar lenguas de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. Lo puede pausar, Miss, para ver si eso lo tengo, porque no creo que en el WhatsApp que me mandaron de ahí no lo tengo. Creo que sí, ahí está. Permítame. Sí, aquí está, miren. Datos del curso, nombre, orden de inicio. Sí, aquí están todos los datos. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Cuando usted verificado el mensaje que envió Marisol. Ajá, ahorita estoy viendo el mensaje de todo del ahí curso. Ahí estaba. Ah, ya, ya. Ah, y es la misma para todos. Del curso. Sí. Ajá, es la misma. La orden de inicio. Sí, es la misma. Ah, ok. Gracias, Miss. Ok. ¿Y qué pasó?
¿Y cuál es el nombre del proveedor? En este caso, donde dice inglés corporativo, Regal International. Ese es el nombre del proveedor. Gracias. Pero no lo hallo. Ya lo hallé. Una pregunta, ¿lo van haciendo al mismo tiempo o solo están viendo el video? ¿De haciéndolo? Yo no estoy viendo el video. Ah, ok. Ah, porque si quieren lo que podemos hacer es ir pausando para que no se nos escape nada. Ah, ok. Está bien. ¿Y el nombre del curso? Ajá. ¿Cuál es el nombre del curso? Ok, el nombre del curso está aquí. Vamos a revisar el WhatsApp. Aquí. Dice, miren. El nombre del curso, aquí está. Inglés principiante, módulo 1. Ese es el nombre del curso. Luego, el nombre de su empresa, no sé si todos lo saben, tal cual como está según la razón social. ¿Yes? Sí. Sí, ok. Ok. Nos hemos quedado hasta ahí, ¿verdad? Fecha de inicio del curso, en el caso de nosotros, 9 de agosto de 2023. Fecha de finalización. 5 de septiembre de 2023. Me avisan cuando todos están hasta ahí. Para seguir con el video. ¿El nombre del proveedor cuál era? Es este. A ver si se lo puedo. Okay. Aquí dice inglés corporativo Regal International. Fecha que inició el curso fue el 9 de agosto, ¿verdad? Agosto 2023, sí. Y finaliza hoy. Ajá, 5 de septiembre. 5 de septiembre. Estoy. Hasta ahí ya estamos todos. Perdón, teacher, ¿en qué fecha dio inicio? 9 de agosto. Bueno, aquí está. Dice 9 de agosto 2023. La donde dice orden de inicio es esta, que inicia con 2975. No puede ir ninguna vacía. No. Porque completar. Aquí mencioné los otros cursos de su interés. Desconozco los otros cursos. Ah, ok. Como no terminamos de ver el video, pero vamos a ver esa otra parte. Para adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso.
Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a su enviado. Cuando ustedes han recibido ese mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. Y es así como tú debes desarrollar la encuesta de satisfacción. Ok, entonces... Ok, entonces al final le toman captura y lo envían con su nombre completo al WhatsApp, ya cuando finalice. Pero igual no conozco los otros cursos, teacher. Lo que puede hacer en esa parte, según el video, es algún comentario que usted tenga. Ok. Gracias. Ok. Okay, Ignacio ya terminó. También ya terminó. Cristian también. Okay, Gloria también. Hola, hola, una consulta. Diga. Al darle enviar, sería la captura donde nos enviaron el enlace para la encuesta. Cuando toma la captura. Sí. Ajá, al grupo, mándale, al grupo de WhatsApp. Ah, ok, ok. Ajá, y póngale su nombre completo. Ok, perfecto. Gracias. Ay, se les olvidó el nombre. Fátima también. ¿Quién me hace falta? René me hace falta.
Yo también, pero no tengo el número que me pide. Alberto, ¿cuál número? ¿Cuál número necesita? Me pide el número completo de la orden de inicio, comisiones y fleca, y será proporcionado por proveedor. Puede copiar y pegarlo. Ajá, usted está en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Se supone. Sí, ¿verdad? En la parte del grupo, aquí donde está, que enviaron el link, cuando le damos leer más, aparece ahí abajo, orden de inicio. Es esta, ah, okay. La que ve en pantalla. Ah, ok. 2975. 750. Esa es la orden de inicio. 2975-750, ¿verdad? Guión 80-48-0126, pleca 2023. Guión 80-48. Guión 01. Guión 01. 26. 26. Pleca. Pleca. 2023. 2023. Gracias. Sí. Se van a ir al cielo. Nos iremos juntos. Con todo y computadora y celular. Y a ver allá los dientes al Señor, va a ir Gloria. Ya la hizo. René, usted se llama en WhatsApp Operaciones, ¿right? René. Yo no veo esa mierda ahí. Yo me voy a estar donde está. Voy caminando hacia allá. Vengo para acá y no la veo en el momento. All right, creo que ya la mayoría. Emma. Francesca. Marlene. Fátima, Gloria. Ok. Solo nos falta entonces Alberto. Juan José estará aquí, ¿no? No, y no está Juan. Ok, nos hace el favor ahí de enviar la captura cuando termine. Si tiene alguna duda, me dice. Ajá. ¿Cuál es el proveedor? Ah, ok, el proveedor tiene que ser, ahorita le enseño. El proveedor lo va a buscar como inglés corporativo. Y entre paréntesis dice Regal International SADCB. Ok. ¿Así es? Ok. All right. So now, here we go. Ah, yo pensé que íbamos a tener más tiempo. No sé qué pasa. Siento que el tiempo estaba más rápido. Maybe the blue moon, right? So now, let me share with you here, guys. So here we go. All right, so now, because of the time, we are going to talk about the adjectives, the positives, and also the negatives. ¿Por qué creen que tenemos adjetivos positivos y negativos? ¿O cuáles creen que son? Si usted piensa en adjetivo negativo. Ajá. ¿Qué es lo que se le viene a la mente? ¿Guys? ¿Sí me escuchan? ¿Yes? ¿No? El adjetivo negativo no es algo, alguna descripción que no, digamos, sea mala para la persona, cosa o objeto que estemos describiendo. Exacto, así tal cual. Entonces, tenemos esa clasificación, las cosas que podemos describir como buenas y las cosas que podemos describir como no tan buenas, right? So, in this case, we have different types of adjectives. Tenemos diferentes tipos que pueden ser para describir personas, así como mencionaba Dennis, lugares, situaciones, right? Entonces, unos de estos son, aquí se los voy a dejar, all right, let me check, unos de estos son, por ejemplo, beautiful, boring,
bustling, charming, contemporary, y así un montón de adjectives, all right? Por ejemplo, si digo, perfect, ¿piensan que es un adjetivo positivo o negativo? Perfect. Positivo. Ajá, positive, right? And what if I say, for example, all right, let me see. Okay. Ruined. Uh-huh. Ruined. Negativo. Or devastated. Uh-huh. Devastado, arruinado, right? So it's a negative one. Uh-huh. Y acá, ustedes tienen ejemplos también de, por ejemplo, el adjective ancient, que significa un lugar que tiene mucha historia. Ancient. Luego, beautiful, ajá, algo attractive o lovely, ajá. Luego, boring. Boring is a positive one or a negative one? Boring. Negative. Aburrido, ajá. It's a negative, right? What if I say charming? ¿Ah? Charming sería algo así como encantador. It's a positive or a negative? Positivo. Positive, right? What if I say crowded? Uh-huh. Super lleno, ruidoso. Very full, negativo. ¿Sería negative or positive? Negative. Negative. Ajá. Exciting, emocionante, exciting. Positivo. Positive, right? Y así nosotros podemos ir identificando cuando significan algo positivo o algo negative. So now here we have. Okay, in this case, when we talk about the personality, o sea, la personalidad de alguien, it's like that, you see? Podemos tener the positive adjectives and also the negatives. For example, you can say clever, listo, is a positive, right? Positive. What if I say rude? Rude, huh? Rude se refiere a rudo. Más que rudo es como like rude, como maleducado. Uh-huh. Rude. Okay. Malcriado. Uh-huh. Malcriado, ya. Yes. Esa era la palabra. Okay. Uh-huh. So, malcriado, rude, sería un negative, right? What if I say gentle? Uh-huh. Gentil. Gentle, ajá. Uh-huh. Gentil. It's a positive. Cruel. Cruel, right? Cruel. Cruel, negative. Ni en inglés cambia la crueldad. Ajá, ya, sigue siendo igual, right? What if I say polite? Mm-hmm. Polite significa positivo. Bien educado, polite, ¿cómo le decimos en español? Como portadito, bien. Como diplomático. Ajá, pero otro sinónimo, polite. Bien. Ajá, educado, bien amable, recto. Pero ajá. Yeah, so polite. Bien cordial, bien cordial. Ajá, cordial, ajá, polite. Todos esos son sinónimos de polite. Y luego si tenemos, podemos decir lo opuesto, podría ser ruthless, ¿ajá? Despiadado, right? ¿Ajá? Que no le interesa nada. And then we can say funny, es un adjective, ¿qué significa? Divertido. Funny. Ah, divertido, right? It's a positive one. Y luego un negative one, jealous. Yeah. ¿Qué sería? ¿Alguien sabe? Jealous. Jealous. Helado. Hielo. Frío. Frío. Le suena frío. Yo creo que está lloviendo, right? All right, in this case, jealous sería... Cuando frío, desconfía despiadado. De la pareja y que tiene que revisarle el teléfono. Celoso. Celoso. So jealous. Toxic, right? Toxic. Jealous. Ajá. Entonces, todos esos son negativos, por eso los tenemos. Positive and negative. Y así para describir lugares, para describir situaciones y todo eso. All right? So now, here we go. In this case, we have to describe the places that you have in your workplace. Esto, si se fijan, ya tenemos una base, según lo que trabajamos hace creo que dos clases, if I'm not wrong,
En el caso de la lista de los lugares dentro de su workplace, o sea, donde usted trabaja. Decíamos, puede haber un pasillo, un cuarto, un baño, and all of that, right? Todos esos lugares en el lugar de trabajo. Entonces, en este caso yo voy a escribir los correspondientes a mi lugar de trabajo y los de mi compañero, en este caso el compañero del breakout room. Ajá. So, pero ¿cómo lo vamos a hacer esta vez? Tenemos que utilizar un adjective para describir, en este caso, el lugar. So, for example, si usted me dice, ok, Reina, un lugar dentro de su lugar de trabajo. There is la sala, there is la bodeguita. Ah, okay. So we can say there is a, pero una sala tiene el sala nombre. Sala de estar, okay. Sí. Is a resting room, maybe. Ah, pero sería como un lobby, ¿no? ¿O no es muy grande? No, hay una recepción aparte. Ah, sí, sería como un lobby. There is a recepción. Mm-hmm. So we can lobby. Say there uh-huh. is a lobby, pero aquí solo estoy diciendo, y esto fue el ejercicio que hicimos. Hay un lobby. Yes, do you remember? ¿Recuerdan que hicimos algo así? Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a agregar un adjetivo, all right? Entonces, quiero que describamos ese lugar. Por ejemplo, si está el lobby, ¿en qué adjetivo piensa cuando piensa en el lobby? Beautiful lobby. Confortable. Beautiful, podemos decir narrow, si es angosto. Wide, si es amplio. Beautiful, si a usted le gusta que lo ve bonito. O quiet, tranquilo, right? Uh-huh. ¿Cómo, qué adjetivo piensa usted cuando piensa en el lobby? Tranquilidad. Okay, there is a... Quiet. We can say there is, but in this case, let me see. There is a quiet... A quiet, pero tenemos que describir a quiet, ¿qué? Un ambiente. A quiet lobby, right? Yes, un ambiente. Ajá, a quiet environment. Environment lobby. In the lobby, ajá. Uh-huh. Aquí porque nos extendimos un poquito, right? Pero ¿qué? Es el ejemplo. ¿Qué más podemos decir? Si, por ejemplo, hay dos baños, we can say. There are two bathrooms. Uh-huh. ¿Y cómo son? Quiero saber la descripción. Ajá. There are two. Y después de two, el adjetivo. So, we can little. Say beautiful, right? O little. Uh-huh. Si son pequeños. Ajá. Uh-huh. O two big bathrooms. Ajá, si son grandes. Dirty bathrooms. Dirty, si no los lavan, no creo. All right. Más que todo porque es algo médico, right? Y luego, there are two beautiful, beautiful bathrooms. Entonces ahí nosotros vamos a describir. There are two nice or beautiful, son synonyms. There are two nice bathrooms. Y así. Vamos a ir describiendo esos lugares, pero con los adjectives, right? Utilizando los positives or the negatives. Y luego con los de my partner va a ser igual. Usted primero elabora los suyos, right? Primero los tenemos así. Vamos a hacer el de my workplace y luego le vamos a preguntar al compañero para completar el que dice my partner's work. Partner's right? workplace. Yes. Question? Okay. Questions? Yes, no. Nos va a ayudar a hacer el examen, teacher. Yes, lo vamos a hacer al final. Por eso okay. nos vamos a quedar con esta actividad y después hacemos el examen. Okay. Yes, so don't worry. All right. So now let me send you to the breakout rooms y ahorita les mando los screens. Okay, so let's go. We are going to have, let me check, 10 minutes. No. 13 minutes. Let's go.
Ahorita voy. Give me one sec. Okay. Juan Alberto Clavel. Ya está aquí. My WordPress. ¿Qué ponemos, Marlene? Aquí estoy, aquí estoy. Pero sí, seguir, ¿verdad? Tal vez el otro. Que así sea, Priscila, que sí, porque no veo a la que sí. Sí, porque tenemos bonito sí. Grupo. Teacher, no estamos trabajando en eso, sino que estamos socializando, teacher. No, no soy yo la teacher. Pues sí, entonces, ojalá lo haga y que sea lo que mejor crea que le conviene, pues porque también los hijos necesitan atención. Sí, y si está pequeño. Pequeñito, en 2 añitos necesita bastante atención él, está en esa etapa y si usted se va temprano y llega anoche y es como una mamá ausente. Sí, a las 4:30 me voy de casa. Sí, imagínese si llega tarde, sí. Así de que ojalá pueda hacerlo. A ver qué tal. Bueno, vamos a trabajar o vamos a seguir practicando. Bye. Vaya, era de llenar las preguntas de lo que es relacionado a lo que tenemos en el trabajo y después preguntarle a cada quien lo que hay en su trabajo. Si escuchan bulla es porque en mi casa hay bulla ahora, el día martes hay bulla. Mire, casi no le escucho porque está cayendo la lluvia bien fuerte, pero. Ok, está bien. Vaya, en su trabajo, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Porque esto es a lo que, así como el ejercicio que ella estaba haciendo es como lo, por ejemplo, describir lo que hay. Entonces, dígame usted algo, ¿qué es lo que hay allí para hacer la oración en plural y en singular? Why, at least ¿qué hay, dónde, cómo? Y are in your workplace, the as, the punter, to the distributors, and the wise, those, ideas. Es así como, por ejemplo, cuando la teacher nos preguntó qué es lo que hay y le vamos a poner como un adjetivo, si es pequeño, grande, si es confortable, si es cómodo, si no es cómodo, si los baños están limpios o no están limpios, cuántos baños hay, o sea, qué es lo que tenemos en nuestro trabajo. Yo estoy en un cuarto de lavandería, es muy aseado, hay que, ¿cómo podríamos describirlo? Si es confortable. Entonces es, there is,
Es relajado, es fresco, así. Entonces sería there is. Vamos a ver cómo hacemos la oración. De la lavandería. Lavandería. Sí. There is a lavandería. Lavandería. There is, yes, lavandería, there is, hay, no, esto sería hay, es, o, oh, porque aquí le estoy poniendo en el traductor y es, there is, yes, to laundry, yes, to laundry, there is, hello, is, a laundry. Is there is a laundry? Es un cuarto. Usted está en el área de lavandería. There is. Ahorita sí. A área, vamos a ver. Área. No tiene ningún cambio la palabra área. Así se lee en inglés. ¿Cómo dice? There is a laundry area. Área de lavandería. Y es confortable. Confortable. Entonces sería, there is laundry, it's comfortable. Que su área de trabajo es confortable. Entonces pongámosle, su área de trabajo es confortable. ¿Le suena más eso, Priscila? Sí. Vaya, there is. Vaya, la voy a copiar. There is a laundry. Laundry area. It's comfortable. Vaya, ¿qué más hay ahí en el área de lavandería? Pues es fresco, es caluroso, es fresco, es aburrido. Sí, es fresco. No, es fresco, es. Es tranquilo. Fresco. Entonces es, there is a laundry is fresh. Para decir fresco. There is a laundry. A laundry is fresh. Vaya, y ¿qué más hay aparte en la lavandería? ¿Hay cuántos baños hay? Dice que en el área solo eso, ya en otro lugar sí hay baños. O sea, tengo que describir como todo lo que hay. Sí, todo lo que hay en su área de trabajo. Hay ventanas, hay un aire acondicionado que está limpio, que sí, no tira. Hay dos ventanas.
ventanas, hay aire acondicionado. ¿Cuántas ventanas Chuve. hay? Dos. Entonces allí como es de más, es there are the window. Vaya, vamos a ver. Hay dos ventanas. Son grandes, pequeñas. Grandes. Grandes. Entonces Are the sería, windows there are two large windows. There are two. are Y two ventilan esa. windows. Hola. Y son agradables, son ventanas agradables que tienen buena vista. Sí, muy buena vista. Hay dos ventanas are grandes con two muy, windows. con buena vista. Vamos a ver. Buena vista. Two Buena vista. windows. Como hay que ponerle lo positivo y lo negativo. Buena vista. Miss, ¿está por ahí? Yes, I'm here. Okay. Tengo una duda. Hay una oración que quiero colocar, que hay diferentes opciones de atención a los pacientes. There are different options too. Attention to patients. Así. Okay, pero en este caso es un lugar. Sí, hospital. Ajá, pero ¿cómo definir el lugar? ¿Cómo se llama ahí donde los atienden? Emergency. Ah, emergency. Entonces, en este caso le podríamos poner sería algo como, pero no sería wrong, right? Sí. Pero sería con there are, ¿verdad? O difference. Ah, in this case we can say let me see. Emergency area. Área de emergencias, ahí está. Sí. Ah, so let me send it here. Emergency. Sería lo primero que dijo y agregarle to patients in emergency area. Así. There are, en este caso, ¿cómo lo pondríamos? Difference o sería mejor many options. Porque, ¿qué es lo que quiere decir en español? Que hay diferentes opciones de atención a pacientes en el área de emergencia. Ah, ok. Pero en este caso, si usted va a describir el lugar, tendríamos que describir el área de emergencia, ¿ya? Tendríamos que invertir el orden entonces. Ajá, en este caso lo podríamos poner there. ¿Es un área de emergencia o son varias? Una. Ah, ok. Entonces le podemos poner there is an emergency area to, y luego sería, me dijo atender. Yes. Ajá, diferentes opciones de atención a los pacientes. Ah, okay. Two. Ajá, porque aquí tenemos que describir esta área de emergencia. Entonces, ¿cómo la describiría? ¿Cómo es? ¿Es grande o bonita o no es bonita? Ah, Es muy bonita, los colores la hacen ver muy bonita. okay. Y también es amplia. All right. En este caso podemos decir, there is a wide emergency area to attend, para atender diferentes, ¿qué me dijo? Options to attention
to patients. Ah, okay. There is a wide emergency area with different options. Hola. To attend patients. Hola, ¿me escuchan? Yes. Hola. No puedo conectar el audio, lo siento. Es que ya se vino la tormenta. Ya voy para. I know, yo estoy igual. Ya me tocó cerrar ventana. Oh, así quedaría como la mandó. Ajá. Ok. Bueno, por favor, esa era la que me faltaba. Ya se la voy a decir, Ignacio. Pero mejor lo voy a anotar esa. Ok. Le voy a compartir las mías en el chat. Para que las tengan. Ok. Thank you, Miss. Hola. Molestando a Alberto, estamos. Gloria, dígame tú. Lo que yo hice. Sí. There is compact bedroom. Compact. Es así. Compact. 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 De compacto. Compact bathroom. Ajá. There is perfect desk. Un escritorio perfecto. Perfecto. Es el que tengo, es el perfecto. There is livery secretary. Es como dinámica, livery. Está bien así. Livery. ¿Cómo se escribe? Livery, secretaria como dinámica. Ahí creía que puede ser enthusiastic o dynamic. Sí, ajá, porque yo fui a buscar el significado del livery que está ahí en el cuadrito que nos puso. Y eso decía. Okay. Ajá. Dynamic. Bueno, digamos que es las dos cosas. There is a dynamic secretary. Ajá, ¿sí? Se lo pone dynamic. Estoy muy convencida, Gloria. No, bien dinámica la Reinis. Súper eficiente. Esa me conoce hasta los malos pensamientos. Te lo juro, a veces tengo migraña y cuando menos siento ya tengo mi pastilla con mi agua ahí y ella solo con verme sabe que tengo dolor de cabeza. O necesito un instrumento, estoy trabajando y ya lo tengo aquí sin que se lo diga. Es súper eficiente. Entonces no puedo pensar nada malo de ella porque me lo va a ver también. Buen punto. Las otras tengo. There are comfortable chairs. Sería chairs o no solo chair, ¿verdad? Comfortable chair. Sí, es confortables. Chairs. Chairs, con este, chairs. There are comfortable chairs. Ajá. Y there are valuable instrumental quirúrgico. Entonces, no sé si se pone quirúrgico instrumental, no sé cómo, porque lo mío es muy técnico. Es demasiado técnico que ni yo sé. Y la otra, there are beautiful pictures. Tengo unas bellas pinturas. Mentira, ni una bella tengo, pero me la tuve que inventar. It's okay. We say surgical instruments. Jesús mío. ¿Cómo? Ese es el instrumental quirúrgico. Vale. Surgical instruments. Surgical.
surgical instrument. There are surgical instruments. There are beautiful pictures. There are comfortable yes. Chairs. Yo digo que ya. Alberto está atrapando un oso. Ahí anda en las montañas. In the mountain. Really? ¿Y sabe yes, qué really. descubrí esta semana? ¿Hola? ¿Sabe qué descubrí esta semana, Alberto? Que a usted yo ya lo conocí. ¿Y eso? Lo vi caminando por las calles de Chalate y dije yo, ¿será? Ese chelito ya lo me lo puedo, dijo. Y ahí recuerdo que yo ya lo conocí a usted. Pero no, mi amor, coach. Le hubiera tirado no, una iba pipa. Rápido en el carro. Ah. Sí, porque pero no lo haya atropellado bastante, es. Ah, usted fue la que me eso pasó sí llevando. Sí, yo le grité, ¿verdad que usted? Y nada. Alberto. Iba bien concentrado. Al rato nos vemos en Chalate, entonces. Pues imagínense, aquí tan cerca. Ya. Son del mismo calor. Sí, aquí lo vi yo. Y yo creía que era de allá arriba. Es que ando arriba y abajo. Es de la montaña ahora. Sí, allá es otra vida. De todos lados. Así conoce todos lados. Definitivamente. Tú vamos a dar por aquí, mire, Gloria. ¿Qué es eso? Una calle. Pura neblina. Sí, así está. ¿Y andas trabajando? Vengo. De. Ah, vaya. Ya atrapaste el oso. Para la cena de la despedida. Ah, sí, oso asado. Sí, sí la tenemos. Okay, let's go. No, voy a entrar a un área sin señal. Si me voy, ahí me agarra. Okay, aquí le vamos a hacer las señales. Vale. All right. Hello guys, welcome. Did you finish? ¿Sí terminaron? ¿Sí terminaron? No, con eco se escucha. Yes. ¿Y ahorita todavía? ¿Ya no? Y que esto de estar doble está feo. ¿Pero qué? No, pero. Ay, lo que me hace Zoom. Right. Okay. ¿Sí me escuchan? Yes, teacher. Yes. ¿También? ¿Ya? Yeah. Ok. ¿Pueden hablar todos solo para corroborar que yo sí los escuche? Yes, hablar. Okay. Es que eco. ¿Te oye con eco? ¿No? No, estoy bromeando. Okay. Yo me voy a preocupar. All right. So now, here we go. ¿Me van a compartir una de las oraciones de su compañero? All right. So we can check the structure. Okay. So we start with Marlene. Let's go, Marlene. My parents' workplace, there is a compact bathroom. All right. Good. Thank you. And now let's go, Reina. Please, there are two large windows with a good view. All right. Thank you. And now we go with, let me see, Gloria.
There is perfect desk. All right, good. And now, Christian. Un momento, por favor. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Okay, se está cargando. Okay, there is a wide emergency area with different options to attend to patients. All right, good. Let's go now, Priscila. Ah, pero acaba de regresar, right? ¿Sí la tiene? Ah, okay, let's go. And Walter is comfortable living from. All right, good. And now let's go. Let me check Ignacio. There is an amazing game room. Amazing. Amazing. All right, good. Thank you. And now, who else is missing? Where are you, Dennis? I cannot see you. Dennis, no lo veo. There you are. There are two small bathrooms. All right, good. And now, well, it's not that good, right? No es bueno, pero la oración está, it's okay. All right, now let's go, René. There is a sleeping room. A sleeping room? Yes. To sleep, really? All right, awesome. Si se siente con cuando vaya a dormir. Good one. All right, good. Solo sabía que habían los call centers, you know. Pero por las horas. Pero, okay, good. Está innovador. So, good. Good, thank you. And now let me check. Yeah, ¿qué me falta? Nobody, right? Okay, guys. So, thank you for sharing. And now, here we go. Vamos a la parte del exam. Okay, así es que todos abran ahorita el portal. So, let's go. Vamos al examen final. So, let's check. Okay. Here we go. Voy a compartir mi pantalla so you can see it. Okay. So we have here. Se van a ir donde están todas las secciones hasta la parte de abajo donde dice final exam. Cuatro preguntas. So there le vamos a dar click so we can have the exam. Okay. So we have it here. Es la primera parte. So, part four. Three, two, one. Part one. Ok, me avisan cuando todos están acá, donde dice part one. Yes. Yes. Part one. Yeah. Ready? Ready. All right, awesome. ¿Nadie falta, guys? ¿Ya todos están en part one? Yes. Okay. Yes, teacher. Awesome. All right, here we go. So now, in part one, how we have here, at 8:45 a.m. every morning. Si yo tengo la palabra every morning, estoy hablando de simple. La mañana. Ajá, de la mañana, simple present, right? Ajá, todas las mañanas. So, in this case, ajá, we have go to work y tengo I. Mi subject is I, right? And then goes to work o I am to work. ¿Cuál es la respuesta? Go to work. Ajá, so go to work. I go to work. Okay, good. And now,
That is for number one. I go to work. Yo voy a trabajar at 8 a.m. Okay, good. Now, I usually drive to work, driving to work, or drive to work. You see my subject as I? Drive to work. No. Drive to work. Drive, this one? To work. No, three options. Option drive three, to work. Right? Drive to work. To work. Okay, good. And now, we have choose. Siempre lean las instrucciones, all right? Choose the correct WH question word. Ah, so we have in this case, do you live here with my brother? So, my brother será who, what, or where? 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 Huh? Where? 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 What is the meaning of where? ¿Qué significaba? The meaning? Where? ¿Dónde? ¿Dónde? Ah. ¿Y si en la respuesta tengo my brother? ¿Mi hermano será un place? ¿Será un lugar? No. No. Ah, so? Who? No, it's where, right? What? Ah, ¿y who qué significa? What is the meaning? Yeah. Yes. Ah, so? If where I have my brother? Huh? I need a who, right? Who? ¿A quién? Who do you live here with? ¿Con quién vives aquí? With my brother. All right, so who? Then, in number four. Ah, number four. Do you, in your free time, I play the guitar. So, si dice la respuesta, I play the guitar, the question can be white. White. ¿Puede ser white? No. No, right? What? Primero no tengo because. What? Es what? So we have what? And we have where. What? So where? What? Where que significa? What? Donde, right? So, donde. So the last one is what? What? Sí. ¿Qué haces en tu tiempo libre? What do you in? What do you do is here? What do you do in your free time? I play the guitar. All right. And now you have to unscramble the following question. Type it correctly. Hay que utilizar tal cual cada una de las palabras. So we have, how do they get to work? Ay, la vamos a escribir. Con mayúscula, al inicio, y al final con question mark. Question mark. All right, so let's type it. Entonces es they. Ahí sería, how do they get to work? But you have to use the capital letter, la mayúscula. And at the end, the question. Is they. How they? How do they get they to work? Do? They do work. Yes. Yes, to work. All right, ready? Yes. They do. A ver si no nos vamos a ver. How do they get to work? And at the end, the question. Okay, let me check here. Right. Si utilizó capital letter and at the end, the question mark, it's okay. Ready? Listo. ¿Ya todos le dieron check? Yes. Sí. Awesome. 25. Awesome. Now we hit on next. Siguiente, part two. And we go here. What time is it? What time is it? So in the first case, we have
What time is it? It's 8:45. It's 8:45 o'clock. Or it's at 8:45. Es one. It's 8:45. 45. Good. No puede ser o'clock porque significa en punto. En punto. No es en punto. Y luego tenemos it's at, no pueden ir doble, like that, all right? Good. What time? In this case, what time does the class start? It starts at 6, it starts in 6, or it starts on 6. ¿Cuál es la preposición to talk about time? El tiempo de clase. It starts at 6. It starts at 6. At 6, right? Okay, good. And now, select the proper preposition of time. And we have, I had a party. My birthday. I have a party on my birthday. On my birthday. Oh. Good. And then we have, I graduated from university 2001. In. Okay. I graduated from university in 2000. And then they love animals. Politicians, veterinarian, or astronomers? Veterinarian. Veterinarian. All right, good. Veterinarian, and then we hit send. All right. Ready? Ready. Yes, yes. Awesome. Then we hit on next, part three. Okay, so now we go here. What time is it? Eso es lo What mismo time que la anterior. Ajá, es la misma. Uh-huh. Ajá, es the same. Es para ver Solerante. Si pusimos atención, right? Okay, so it's... Yes. Uh-huh. It's 8:45. What time does the class start? It start at the slow, at the 6. At 6. Uh-huh. At the 6. Mm-hmm. And now, the proper preposition... I graduated from university. In. They love animals. Veterinarian. Veterinarian. Okay. Good. And now we go to the last one. Le enviamos otra vez. Yes. Ajá, para que parezcan las cuatro partes. Mm-hmm. Esta era la de bonus, ¿sí? Para que. So now, here we go. The next one, huge. Read the following adjectives. Select if it's positive, negative, or neutral. Huge. Neutral. Positive. All right, in this case, it can be positive or neutral. Neutral. ¿Ya hicieron el ejercicio anterior? ¿Cuál era? Neutral. Uh-huh. Neutral. This one? Neutral, sí, neutral right. Porque okay. Now, illuminated. Positiva. Positive, negative, or neutral? Iluminado. Neutral. Positiva. Positive. Positive. Okay. Smelly. Apestoso. Negative. Negative. The new negative. Building is so bright. Es tan brillante. Mm-hmm. Yes. Illuminated. La primera. Illuminated. Uh-huh. Then number five. His office is so. He never finds anything. Nunca encuentra nada. Negativo. His office is so. Old, vieja, messy, desordenado, clean, limpia. Y es desordenado. So, messy. Messy. Como decir Messi, el que juega. El jugador. El jugador. Like that. Messi. Messi. Ajá. All right. And then we hit
send. Okay, perfect. You see? And easy peasy, you finish. Awesome. So now, guys, only one detail, okay? Tenemos que haber terminado las de la unit 4, all right? Para que me puedan aparecer los porcentajes ya completos que usted finalizó. Así es que, por favor, si no los ha terminado, intente hacerlo más tardar mañana en la mañana antes de mediodía. Les voy a dar este chance para subir las notas, ¿ok? Porque mañana tengo que enviarlas ya para el reporte final. All right. So, do you have questions? ¿Alguna pregunta, duda? No. ¿Usted nos va a dar el siguiente módulo? I don't know. No me han dicho todavía. Pero me van a confirmar. All right. Así es que cualquier cosa nos vamos a comunicar en el chat de WhatsApp, ¿okay? Ok, o sea que mañana hay vacation. I think so. Creería que sí, pero hay que estar pendiente del WhatsApp, ¿ok? Ok. All right. ¿Alguna otra pregunta? Ha sido un gusto conocerlos a todos y si no nos volvemos a ver en el otro módulo. Gracias, teacher. Encantada de verlos. Pero quiero que sea. Que sí nos encontremos. Sí. Y todos, ¿verdad? Que es lo importante. Y todos. All right, so good. Si ya no tienen dudas, guys, esperemos nada más las indicaciones que nos den por WhatsApp, ¿ok? Para ver cuándo iniciaría el módulo 2. All right. Yes. Okay. Okay. Awesome. So now, feliz guys, noche thank you a todos. Staying. Disfruten feliz de la lluvia. Have an amazing bye night. Bye. 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 See you. Thank you, Miss. Bye, guys. See you. Bye.